La experiencia de este 30º Congreso de la SEIP ha sido muy interesante porque realmente hemos visto unas presentaciones científicas de mucha calidad. Este congreso se está consolidando como un congreso de referencia científico en el ámbito de la ingeniería biomédica y realmente hay contribuciones de mucha calidad. Eso nos permite ser muy optimistas cara al futuro. Estamos en unos momentos de crisis difíciles. Es muy importante que ese conocimiento que se está generando en las universidades y en los centros de investigación se haga público, lo conozca la sociedad, lo conozca las industrias, los hospitales, y eso nos va a llevar a ser motor en ese ámbito. I just gave a presentation on diagnosis, prognosis, and basic biomedical research with biomedical microdevices. And I found it to be a very exciting conference, a lot of intellectual information exchange. I've been practicing my Spanish by listening to many talks, but it's very good to have the cultural exchange of different languages, the scientific exchange that we have with all conferences and high quality science. And so it's been a very enjoyable experience. En este ámbito es decisivo compartir ese conocimiento con todos los agentes sociales y además el momento actual de la ingeniería biomédica es muy prometedor. Comentamos durante el congreso que existen 7 grados de ingeniería biomédica en marcha en España, 7 másters. Eso nos pone un posicionamiento del espacio europeo de educación superior en una posición muy favorable para que demos un impulso definitivo a esta disciplina, que cada vez es más interdisciplinar, que va desde las nanotecnologías hasta las macroaplicaciones y que todas ellas van a tener un papel decisivo en la mejora de la salud, en la mejora de la calidad de vida y, por tanto, ha de ser un elemento clave en el futuro inmediato de este país. Hay políticos que piensan que es un sector que permite la reactivación económica. Nosotros estamos convencidos, vamos a ver profesionales de calidad y, por supuesto, la investigación está ahí presente y va a ser motor seguro en los próximos años.